Convivencia fraterna en los días de amistad, alegría o dolor. Ponce Enríquez, Cantón de Ufanías. Es justicia, trabajo y amor. El Cantón Camilo Ponce Enríquez, anteriormente llamado Caserío Río 7 de Moyepongo, que viene de las palabras quichuas, moye que significa árbol y pongo que significa puerta, es decir, la puerta del árbol, nombre poético de un territorio que se levanta sobre la extensa llanura costanera al oeste de la provincia de La Suay. Su ubicación estratégica le permitió ser el nexo entre las culturas del litoral y las de la serranía, siendo punto de convergencia de los pueblos del río Tenguel y Balao con los cañaribambas. Cantonizada el 28 de marzo de 2002, La Ponce, como coloquialmente se le conoce, debe su nombre al expresidente del Ecuador, don Camilo Ponce Enríquez, cuando éste le concedió el nacimiento como parroquia del Cantón Santa Isabel en 1959. Tierra rica en tantos aspectos agropecuarios, turísticos y mineros. Sin duda, La Ponce es un orgullo azuayo. En el Cantón Camilo Ponce Enríquez, en el periodo 2021-2022, administrado por la socióloga prefecta Cecilia Méndez Mora, se logró mantener 16.84 kilómetros a nivel de lastre, atendiendo 25 tramos de vía en la comunidad de La Florida, con una inversión realizada de $113,373, beneficiando a una población de 12.596 habitantes, de los cuales 5.934 son mujeres. Este proyecto se lo ejecuta de manera coordinada con los GATS locales, que definen el territorio a intervenir acorde a sus prioridades y requerimientos de la población. Hay un trabajo, un compromiso mancomunado con la prefectura, la alcaldía y el GATS parroquial, donde el propósito es 10 kilómetros de lastrado y 6 kilómetros de mantenimiento vial. Esto es rápido, como se da cuenta, en un día hemos avanzado teniendo las maquinarias que son adecuadas para este tipo de terreno. Mil agradecimientos a la prefecta, hemos tenido el gusto de conocerla por segunda ocasión, hemos visitado a la prefectura con una comisión de unas 10 personas también. Me siento muy agradecido con lo que ella nos está ayudando, porque fue directa y ya ayer ya llegó la primera volqueta, la que necesitamos. Conscientes de que el agua es un recurso fundamental para la productividad del agro, el gobierno provincial de La Suay, en proyectos de riego, ha priorizado el trabajo en el sistema de riego Corralitos, en la comunidad de San Gerardo, proyecto que beneficia de manera directa a 300 productores con una inversión de $20,000. Realmente es súper importante que a través de la prefectura, canalizado por el municipio de Cantón Camilo Ponce Enríquez, se haya hecho esto realidad, de que nos den la posibilidad, ya que son muchos años que hemos venido luchando, son como 30 años que hemos querido hacer llegar esa agua, porque es una necesidad urgente. Podemos decir que sí llegó al Cantón Camilo Ponce Enríquez y sí llegó a nuestra comunidad de una manera significativa, ya que hay un grupo de finqueros que se van a ser beneficiados con un proyecto de riego, a donde nosotros llegaron unas mangueras, de lo cual se encuentran trabajando, están en el proceso de hacer las captaciones y luego pues haremos lo que es un tanque de almacenamiento. Como autoridad ambiental de aplicación responsable, el gobierno provincial de La Suay ejecuta el proyecto de calidad ambiental que implica el control y seguimiento de las actividades productivas del cantón. Hoteles, lavadoras, sistemas de alcantarillado, gasolineras, estaciones pase celular. Todas las actividades son reguladas en base a la normativa legal vigente, cuyos beneficios se ven reflejados en la calidad de vida de los pobladores, ya que al ejecutar las actividades de control y seguimiento, se logra prevenir, disminuir y mitigar los impactos ambientales negativos que pueden ocasionar el funcionamiento de estas actividades al aire, suelo y agua. Una de las acciones más relevantes en beneficio del cantón en la administración de la prefecta Cecilia Méndez Mora ha sido la contribución a la protección de las aguas del río Gala. A través de los equipos técnicos, se apoyó de manera decidida al GAT municipal del cantón Camilo Ponce Enríquez a través de la presentación Un Amicus Curiae, que respaldó la gestión de su alcalde ante la amenaza de la contaminación del río. Esto en beneficio de 17.404 habitantes, de los cuales 7.638 son mujeres. Es una lucha
que venimos defendiendo en conjunto con todas las 11 comunidades que estamos siendo afectados directamente e indirectamente el cantón, defendiendo al único río que no está contaminado y no está muerto, como todos los 4 ríos y 5 ríos que ya están muertos dentro del cantón por lo que es minería. La prefecta tiene una puerta abierta porque la lucha de ella es también defender las fuentes hídricas y se unió a esta lucha, se determinó y caminó a territorio y vino, hizo su reunión con toda la gente, con todas las comunidades, tuvo un día domingo muy bueno, agradecido con ella porque nos ha demostrado que es una mujer que está ahí para luchar con su pueblo, nos ha demostrado que es una mujer que si uno le hace un llamado, ella dice, yo estoy para apoyarles, compañeros. Y viene, tiene una convivencia con los pueblos y de esto ella saca una fortaleza para hacer un plan de fortalecimiento para seguir liderando en la prefectura. Yo le mando un saludo a ella, agradecido en nombre de todos mis compañeros, en nombre de todo el cantón, de todas las comunidades que la necesitamos tener aquí en territorio para seguir trabajando en más causas que tenemos aquí en el cantón. El gobierno provincial de la SUAY, a través de su Dirección de Género y Equidad, incentivó la participación sociopolítica de las y los jóvenes, mediante diálogos intergeneracionales con los adultos mayores, como fuente de sabiduría, conocimiento y enseñanza. Metodológicamente, fue el arte la herramienta para la construcción de colectiva de las experiencias y vivencias transmitidas en un intercambio de saberes, afianzando la identidad cultural de la población en cada comunidad. Descubrir la habilidad artística y la manera de expresar sus emociones en diversas formas fue gratificante, sabiendo que hoy en día las y los jóvenes no cuentan con espacios de expresión social, cultural y política. Cuestión que se denuncia a través del arte y la generación de una conciencia crítica y de transformación. El gobierno provincial de la SUAY, en la administración de la socióloga Cecilia Méndez Mora, ha ejecutado 14 proyectos y programas beneficiando a quienes se dedican a la agricultura, ganadería de este importante sector. Todo ello ejecutado de manera mancomunada entre el gobierno provincial de la SUAY y el GAD municipal de Camilo Ponce Enríquez. La inversión realizada fue invertida en la entrega de insumos y materiales para mejorar la producción agropecuaria. Aves de carne, aves de doble propósito, cuyes, plántulas, hortalizas y semillas, plantas frutales, sacos de compost, sacos de bokashi, biol, sacos de cal agrícola, núcleos de abejas, kits agrosilvopastoriles para desparasitación de ganado, manguera para riego por goteo. Todas las entregas son acompañadas de talleres de capacitación y seguimiento dictadas por los técnicos de AgroAzuay. De esta manera, es como se ha beneficiado a las familias, brindándoles herramientas de trabajo con una inversión cercana a los $15,000, beneficiando a cerca de 80 familias. El gobierno provincial de la SUAY, a través de los presupuestos participativos y en mancomunidad con el GAD municipal de Camilo Ponce Enríquez, ha entregado insumos agrícolas, pecuarios, agropecuarios, enfocándose en el eje de fomento productivo, logrando de esta manera contribuir al ejercicio de la gobernabilidad del territorio, fortaleciendo las capacidades, destrezas y habilidades de los productores del cantón y beneficiando al desarrollo económico y productivo, con énfasis en la economía familiar campesina que se ha visto disminuida debido a las altas tasas de migración. Todo ello con una inversión de $110,327 y una población beneficiaria de 7,414, de los cuales 3,299 son mujeres. Así, la inversión total realizada en el cantón Camilo Ponce Enríquez es de $263,943. Azuay lo sabe. Azuay, puñado de semillas que la tierra nos brinda con toda su alegría.